Comprende. Hoy. ¿Cómo esto? Vamos a estar trabajando en dos cosas hoy. Primero, vamos a ir a grabar algo para una actividad que hay en la ciudad de Chalimán. Estoy bastante nervioso sobre eso, porque es la primera vez que Chalimán es donde está la barbería de mi papá. Y donde va a estar algo que les voy a enseñar ahora. Estoy casi terminando, es lo importante. El representante, creo que es el alcalde o el representante de Chalimán que va a estar allí hablando. Y voy a estar allí trabajando algo para ellos, para la ciudad de Chalimán que cumplen los 75 años de aniversario. Para allá voy. Pero antes de irme, tengo que beberme la vitamina y tengo que ir a buscarle una navaja, papi. Ah, y después de grabar eso, tengo que arrancar a grabar una Hay hora. algo. Hay algo bien loco que le quiero contar. Al momento que ustedes están viendo esto, yo voy a estar en Puerto Rico ya. Fue una sorpresa que le hice a mi familia. Que le voy a hacer a mi familia. Obviamente este vlog no va a salir antes que yo me vaya. Yo me voy el 31 y este vlog sale ya para el segundo lunes de. Segundo o el primer lunes. El primer lunes de junio. So, yo voy a estar allá del 31 de mayo al 10 de junio. Y al momento que este video ustedes lo están viendo, ya yo estoy allá prácticamente. So, el próximo de este vlog van a ver la grabación de la sorpresa que yo le hice a mi familia. Y la razón es porque dos de mis primos se gradúan. Yo me gradué este año, el año pasado, y ese primo que se gradúa, que es después de mí, que es Jessiel, me hizo la sorpresa. So, yo le dije, yo le voy a pagar lo mismo, le voy a hacer la sorpresa. Y eso fue lo que hice. Exacto. Y esto es lo que yo estaba aguantándoles tanto. El estudio otra vez, pero esta vez pintamos techo, paredes. Paredes, aquí va a haber un, ¿cómo se llama? Tinte, y por fuera va a haber micro por separado. Honestamente estoy sumamente loco de ya empezar a trabajar full time. Esta va a ser mi oficina full time, el tiempo aquí yo voy a venir todo el tiempo a trabajar. Va a ser mi lugar de trabajo, mi lugar de reuniones. Mi lugar es de todo, todo, aquí va a ser todo. Entonces aquí voy a tener los backdrops para que las personas puedan alquilar y tirar fotos. Voy a tener servicio de grabación de audio, producción de audio. Aquí va a estar mi área de trabajo. Las luces van a estar arriba en el techo. Estas luces que están aquí se van fuera, se van a quitar. Pero honestamente estoy sumamente loco de ser hermano. En verdad este lugar. Esto yo lo tenía antes, pero antes no le metía más, no tenía, no estaba haciendo un buen dinero para poder meterle mano a este lugar. Y pues, muchos de ustedes saben que yo empecé a estudiar el semestre pasado, el año pasado, el 2021, que empecé a estudiar. ¿Y qué pasa? Yo tenía este lugar como storage y le dije, mira papi, yo me voy para casa porque me paso en casa estudiando todo el tiempo y alquila. Lo que pasa, lo alquiló y una persona lo alquiló. Surgió la situación que la persona se tuvo que ir porque situaciones personales que se respetan. Y papi me dijo, ¿por qué no lo coges para atrás tú? Y aquí yo terminé. Y ahora estamos metiéndole mano. Sobre el piso se fue. En verdad. Y pinté el techo, estuve de lunes a viernes metiéndole mano de 9 a 7 todos los días. Y este es el resultado. Me adelanté totalmente. O sea, yo estaba por meterle mano a esto. Después que yo virara de Puerto Rico. Y no, me adelanté totalmente. Me adelanté. Nos vamos para lo de Chalimán. Y después ya después de ahí arranco para la boda. Vamos ya.
Ya se terminó por el día. Son las 6:30. Hoy es sábado. Tengo hambre. Y ya ustedes saben para dónde yo voy a buscar. ¿Qué voy a buscar de comer? Pupusa. Todos los sábados que estoy haciendo un vlog, siempre termino buscando pupusa. Terminé por hoy. Ya no hay más grabación. Eso espero. Hoy voy a, obviamente, a buscar mi comida, la pupusa. Y ir a casa a prácticamente a sentarme, pasar los clips y todas esas madres. Tengo hambre. Tengo las pupusas seguras, pero hubo como que antes de buscar una pupusa, las pupusas, como que hubo una leve distracción en la carretera y como que el carro se desvió y se paró en tontón y me compré un dulce y un mantecado y me compré un icy también. Pero voy para casa ahora que tengo hambre. Honestamente, las mejores pupusas. La primera vez que yo comí pupusa es cuando yo empecé a salir con mi pareja. Porque yo había escuchado pupusa. Tengo familiares que son salvadoreños, pero no había escuchado sobre pupusa y nunca tuve la oportunidad de probar lo que es pupusa. Y cuando empecé a salir con mi pareja, pues, cuando empecé a salir con ella como amigos, pues me dijo, mira, para que venga los sábados a probar pupusa. Y yo, pues, fine, yo fui. Y desde eso yo no fallo un sábado. Y si fallo es porque no estoy o lo que, no sé. Pero che, que las pupusas son un juqueo. Y ella me dijo, te vas a juquear con las pupusas. Y no le creí, mira. Estoy todos los sábados, casi todos los sábados buscando pupusas. No hay nada mejor que eso. Ya estoy aquí en casa. Pero espérate, tengo que echarle los curtidos a la pupusa. Así es que tú deberías tener una pupusa con curtido. ¿Dónde está la tuya? ¿Dónde está? ¿Dónde está el curtido? ¿Dónde está ahí? Anyway, voy a comer. Hablamos ahorita. Nada, corillo. Ahora toca pues pasar todos los clips que se grabó y que si el de lo de Charlieman y las bodas y lo de la boda. Hoy compré también las bocinas, los plafoncitos que van ahí. So que me va a llegar toda esta semana. No sé dónde lo voy a meter, honestamente, pero que preferí salir de esto, comprar todo esto ahora, porque es que honestamente está todo en oferta, so que aproveché. Lo que me faltaría es el piso y todas esas cosas. Pero vuelvo y repito, estoy loco de empezar ya esto, ya empezar a trabajar allá en el estudio totalmente. Ya he contado con un par de apoyos de un par de personas que me han dicho, cuando abra me avisa que voy a ir a grabar. Cuando abra me avisa que voy a ir a grabar. Y por eso tengo los micrófonos, compré todo. Y nada, honestamente, mientras ustedes están viendo este vlog, mientras estoy grabando esto, estamos a mayo 21. Y mientras ustedes están viendo esto, ya yo estoy en Puerto Rico. So, esto saldría. Hoy estamos. Voy a hablar como el presente, que estoy en Puerto Rico ya. Cuando salga este vlog. Hoy estamos a junio 6. Ya esa misma semana. Ya esta misma semana que yo estoy aquí en Puerto Rico, me voy. Yo viro el viernes. ¿Qué pasa? El 11, junio 11. Estaré grabando dos recaps. Uno para Black Damon y dos para que Eladio Carrión va a estar acá donde nosotros donde yo vivo cantando. So voy a aprovechar y voy a grabar también eso. Pero y también tengo otras sorpresitas más, pero que se tomará a cabo ese mismo sábado. Estoy sumamente agradecido con el apoyo de todos ustedes. Por favor, no se olviden de suscribirse, denle a la campanita para cada vez que salga un video le llegue la notificación y puedan ver y disfrutar de mi contenido. Gracias, corillo. Hasta la próxima.